Muy buenas gente, aquí de Congelatus, estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo, como veis, un fondo muy diferente, ya os dije que estaba de mudanza. Este fondo solo lo tendréis en principio para este vídeo, ya que mañana subiré un vídeo hablando, pues enseñando todo de mi mudanza, todo el proceso tal, y enseñando cómo va a quedar el nuevo setup, que os digo que es una colada, o sea, en lugar de ser la cámara mirando para aquí, va a ser la cámara mirando hacia allá, que ahora mismo no se ve en pantalla. Pero ya os digo yo que es una colada, o sea, es la polla. Pero bueno, vamos con el tema de hoy, que es una nueva tier list, que como sabéis estoy muy viciado a hacer estas cosas. Y es una tier list en esta ocasión de los campeonatos. Así que vamos a darle, vamos a decir qué campeonatos nos parecen más bonitos. O sea, aquí vamos a empezar por el campeonato 24-7, que a mí chicos la verdad es que me parece una mierda. O sea, es muy feo. Obviamente es un campeonato que ya no está pensado en que sea la hostia, porque es un campeonato de risas, de jajas, es un campeonato hecho para que Artruth sea 38 veces campeón, pero el diseño en sí no me parece bonito. El último campeonato de la ECW, la verdad es que me pareció bastante chulo, o sea, este campeonato... Pues mira, que el primero que se me viene a la cabeza como campeón de este cinturón fueron Matt Hardy y Christian, los que más me vienen, y en cambio en este es el clásico y no me parece muy bonito, se lo voy a poner más o menos a la par. No me parece feo, pero yo creo que se le tiende a valorar más por lo que significó en su momento, ¿no? Y lo que era el puto campeonato mundial de la ECW, pero no sé, me parecen dos bonitos. El campeonato del millón de dólares, otro D, o sea, a mí no me gusta nada, o sea, me parece muy feo, sin más. Después, el campeonato antiguo de NXT. El campeonato antiguo de NXT, la verdad, es que es bastante chustero, chicos. O sea, es un diseño muy distinto, pero algo cutrillo, ¿no? O sea, a mí, en cambio, el de ahora de NXT me parece tiera, por lo menos. O sea, el de ahora de NXT, y mira, es una tontería, que simplemente es prácticamente lo mismo, solo que con el chisme entero, con la... Coño, con el centro entero. Y me parece muy bonito. Después, el norteamericano. El norteamericano al principio no me chistó mucho. Es un diseño muy distinto, así con el color rojo, muy ancho, ¿no? Que no tiene la forma realmente de en la placa central hacerse más grande, sino que es todo más o menos igual con las placas laterales incluidas. Y me parece bonito, me parece bonito. Este imagino que son los tag team. Sí, son los viejos y los nuevos, creo. Los viejos, vamos a ponerlos también en C, no me gustan los campeonatos viejos, pero los nuevos están bastante más chulos, o sea, están bastante más chulos. En cambio, título de NXT, el de chicas, el viejo, estaría entre el B y el C también, joder, tampoco quiero dejar tan mal a NXT, vamos a ponerlo en B, y el nuevo de chicas de NXT, ¿aquí qué opináis, chicos? Porque no sé si ponerlo en A, porque el diseño es para un A, o ponerlo en B por el hecho de que sea literalmente igual que el masculino, solo que cambiando el dorado por plateado. Vamos a dejarlo en A porque el diseño está muy chulo, pero el hecho de que sea de esa falta de originalidad yo creo que le resta mucho. Después, el campeonato femenino de NXT UK, si no me equivoco. Este es el femenino, creo. Porque está por aquí el masculino. ¿A qué no va a estar? Sí, sí, está el masculino, está el masculino. Vale, pues el femenino de NXT UK sí que me parece también tier A. Me parece muy bonito. Y pues nada, para tier A. Este no sé cuál es. Este no tengo ni idea de cuál es, chicos. ¿Cuál es este? Pues ni idea, bro. Pero de todas formas no me parece bonito, así que vamos a ponerlo en C. Después, los campeonatos por parejas de SmackDown y de Raw. El diseño es igual, no me disgusta. Pero yo creo que le queda mucho mejor la correa en azul que en roja. Así que vamos a poner unos en C y otros en B. Después, el Women's... el campeonato femenino de Raw. Es que no me jodas, tío. Espera, mira. ¿Y dónde está el otro? Hola, somos WWE y somos las personas más originales del mundo. Exactamente igual, exactamente igual. Esto es exactamente igual, esto es exactamente igual, exactamente igual. El campeonato mundial de NXT UK y el campeonato femenino de NXT UK exactamente igual. Yo creo que la falta de... Mira, ya dejamos en A porque sí que es verdad que se lo merece. Pero yo creo que la falta de originalidad es lo que más le va a joder aquí. Y creo sinceramente que lo mismo, o sea...
Para mí, este sería tier B. Este tier C me parece más feo. Parece que el azul le queda más bonito. El universal. Yo ya me conocéis, chicos. Esto es mi opinión. El universal, por todo lo que lleva significado desde que empezó, se va pal D. O sea, se va pal D. Ya por este cinturón lo tienen que quemar. O sea, tienen que encerrarlo en las catacumbas de Mordor y dejarlo ahí y de encerrarlo en una caja fuerte y tirar la llave también al volcán, ¿sabes? O sea, todo lo relacionado con el título universal, con el campeonato universal, acaba mal. Así que vamos a quedarlo en D. Y el campeonato normal de la WWE lo voy a poner en A, pero porque es clásico y bonito. O sea, sin más. Después, a mí los campeonatos por parejas de femeninos me gustan mucho, chicos. O sea, la forma del campeonato me parece un diseño innovador, un diseño nuevo, y me parece que es bonito. O sea, sí, sí, yo creo que lo dejaría ahí. Después, el Big Belt, tío. El World Heavyweight Championship es indudablemente tier S. A mí no me jodáis, chicos. Es de los más bonitos de la historia. Y el que diga lo contrario, pues me la come. Después, los campeonatos. Los campeonatos por parejas que había antes. Para mí, pues entre el C y el B. Vamos a dejarlo en B, pero sin más. Después, ¿este cuál es? Este es el otro por parejas. Este me parece más feo. Vamos a dejarlos en... Sí, es el por parejas, ¿verdad? Sí, creo que sí. Vamos a dejarlos también en B. Después, el campeonato... ¿Este cuál es? No, este del crucero no es. Coño, este es el... Este es el campeonato de la WWE antiguo, ¿no? O sea, el que había antes del Spinner. Sin más, la verdad es que tampoco me parece que sea un cinturón muy bonito. O sea, vamos a dejarlo en B. E incluso me atrevería a ponerlo en C, ¿sabes? O sea, no me parece para nada cosa del otro mundo. Después, tenemos aquí el campeonato del Spinner. Que chicos, yo lo siento, pero yo soy fan de este cinturón. Sé que a muchos no les gustó. Sé que muchos dicen que solo le quedaba bien a John Cena. Pero yo creo que no. O sea, tanto Randy Orton, como Jeff Hardy, como CM Punk, como Triple H, me parece que son personas a las que les quedaba de puta madre este cinturón. Así que es verdad que, por ejemplo, el World Heavyweight Champion le quedaba muy bien a gente muy grande, como por ejemplo Batista, como Undertaker, no, gente así como Mark Henry, más corpulenta. Y el Spinner a ese tipo de gente no le quedaba tan bien. Pero en cambio creo que eso, Triple H, Randy Orton, Jeff Hardy, CM Punk, John Cena, yo creo que les quedaba genial y me parece que este diseño es la hostia. Después, el WWE Champion, el que había antes del de ahora. Voy a ponerlo aquí un momento para compararlos realmente y me parece más feo. Entonces vamos a ponerlo en B, me parece más feo que el que hay ahora. Después, el campeonato mundial, creo que era de la... Pues ahora mismo no sé si era WWF. Sí, de la WWF creo que era. También va para B, chicos, o sea... Sé que estaréis diciéndome que no me gustan los campeonatos antiguos. Los tradicionales de toda la vida. Pero no sé, tampoco... Es como este, que también es campeonato mundial, si no me equivoco. También, para mí también es B, ¿no? Me parecen mucho más bonitos, por ejemplo, estos de NXT, NXT UK y los que hay ahora, incluso. Y estos dos me parecen los dos mejores de la historia. O sea... No sé. Después, este... ¿Qué cinturón es, tío? Este no es el de... The Rock. Sin más, chicos, sin más. Después, campeonato crucero, ¿veis? El campeonato crucero también me parece que es un diseño muy bonito. O sea, me parece innovador. O sea, igual no, en A no lo voy a meter. Pero lo vamos a dejar aquí en B. Y me parece un diseño muy bonito. Después, el viejo campeonato crucero. Para mí es tier C, chico. Me parece muy feo, la verdad. O sea, me parece feo, sin más. El campeonato de divas también me parece... De hecho, lo vamos a meter en D, chicos. O sea... El desprestigio que se le hizo a las mujeres en esa época en el wrestling me parece mucho, o sea... Que es como... Este cinturón no parece que seas campeona y digas, wow, es la campeona. Es como, ah, pues vale, es una mariposita, ¿sabes? No sé, no me parece bonito. Después, el campeonato europeo. Vamos a meterlo también en B. No me parecía feo tampoco. Me gustaría que lo retomaran, o sea, así como, por ejemplo... Yo creo que le vendría muy bien el campeonato europeo a NXT UK, así como título Midcard. Yo creo que estaría guay. Después, el campeonato hardcore. Chicos, campeonato hardcore es horrible. O sea, les faltaba enrollarlo todo con cinta aislante parcheada. O sea, es muy, muy feo. Muy feo.
Después, el Intercontinental. A ver, este campeonato intercontinental me parece tier A, me parece muy bonito. Con la correa... Epa, que le cambio el tamaño. Con la correa amarilla, para mí es tier B. O sea... Creo que, si no me equivoco, se lo hicieran para quién, para Mr. Perfect, puede ser. Que le cambiara la correa. Pero me parece que es mucho más bonito con la correa en blanco que con la correa en amarillo. Después, campeonato intercontinental, el antiguo. Para mí también es tier A. Y de hecho tier A y cerca de tier S. Lo que pasa es que creo que los otros dos están ya a otro nivel. Pero yo creo que sí. También, evidentemente, chicos, tenéis que comprender que yo la época en la que empecé a ver lucha libre fue la época, entre los años 2007, 2006, 2007, hasta, por ahí. Entonces, los títulos que había en esa época, pues realmente me parecen bonitos. O sea, quitando, yo qué sé, por ejemplo, el Women's viejo, que no me parece nada de otro mundo, pero el resto sí que me parecen muy bonitos. Después, este, no sé cuál es. Pero aún así me parece muy feo. O sea, nada. El campeonato por parejas también, que sinceramente me parece más o menos igual que el otro, o sea, no me parece más bonito tampoco. Después, campeonato de Estados Unidos, el que tuvo John Cena con el spinner. Este sí que me parece muy feo, chicos. Este me parece muy feo, muy feo. O sea, ¡ay! Lo siento, chicos. Me parece muy feo, me parece feísimo, sin más. De hecho, hasta lo pondría en tier D, me parece muy feo. Es que es, de hecho, fijaos, es parecido al, en la forma, todo circular al campeonato 24-7 y me parece feo. Después, campeonato de Estados Unidos, pues el actual y el que lleva ya siendo muchos años. Yo creo que este también es tier A, o sea, tier B, perdón. Me parece bonito, me parece, pues sí. La verdad es que, de hecho, incluso metería en C algunos de estos, ¿eh? Algunos de los que están en la línea de abajo los metería en C. Porque me parece que estos en B me gustan incluso más, o sea... Sí, chicos, yo lo siento, sé que aquí muchos me crucificaréis. Pero yo voy a meter los campeonatos por parejas viejos... Yo creo que así, voy a meterlo así, chicos, porque me parece que esos diseños me parecen mucho más... O sea, no mucho, pero me parecen más bonitos que los otros. Sí, yo creo que así. Por último, bueno, quedan dos, el Women's, el campeonato de mujeres que hubo antes del de las divas, también lo metería en C. Me parecía una cebolla, tío, una puta cebolla. Y este que es el campeonato, que no sé qué campeonato es, pero es igual que este. Pues lo siento, chicos, sé que aquí muchos me estaréis crucificando el rollo de, joder, Conge, ¿cómo no sabes esto? Lo siento, chicos, pero se queda en tier C también. Así que nada, chicos, esta es mi clasificación. Ya os digo, por bonito, el campeonato universal igual lo hubiera puesto en B igual. Pero por todo lo que significa, por todo lo que lleva alrededor y por todos los reinados de mierda que ha tenido, se va para tier D. Así que nada más, gente. Muchas gracias por estar ahí. Ponedme cuáles son vuestros favoritos, cuáles son los títulos que más os gustan a vosotros. Y nos seguimos viendo por aquí por el canal. Ya en el siguiente vídeo veréis mi nuevo setup, que tengo muchas, muchas, muchas ganas de que lo veáis. Muchas gracias por estar un día más, chicos, y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!